Hello, good evening. How are you today? ¿Cómo están? Buenas noches. Good evening. Good to have you here. Okay. It's good to have you here, my dear participants. Today we are going to continue with our English class. I want to show you the platform. Quiero compartirles la plataforma in order that we can work together and see what exactly we are going to be working today and how we are going to continue next week. Remember that tomorrow is free from class, but I want to invite you to complete the exercises until section 3 and the part we advance today. Okay, recuerden que mañana tenemos libre de la clase, más no de la plataforma. La idea es que tengan ese tiempo para que ustedes puedan completar su ejercicio, ¿verdad? Y ahora que no tenemos mucho de salir, pues hay que aprovechar al máximo las clases. Voy a ponerles mute, ¿verdad? A todos, porque si no se me mezclan los sonidos y ya no me pueden escuchar. Ok, we are in the lesson objective 3.3. By the end of this class, you will learn to sound natural when asking simple present WH questions. ¿Verdad? Vamos a aprender acerca de las preguntas interrogativas WH. Pero antes de eso, tenemos, había algo de la reducción de do and does que lo quiero abordar también. O creo que eso está un poquito más adelante. Ok. Perfecto. Ok, aquí está. Lo que pasa es que en este video estamos hablando de la forma completa de do y de does, ¿verdad? Entonces, en este video lo que se hace es que se reduce, ¿verdad? Where do you work? Es una forma más corta, ¿verdad? De poder pronunciar what do you do, ¿verdad? Does he work? Where does he work? What does he do? Where do they work? What do they do? Entonces, en este video les quiero pedir que puedan escucharlo, ¿verdad? Para que ustedes puedan escuchar la forma como se reduce al pronunciar, que lo practiquen y sobre todo que entrenen su oído, ¿verdad? Porque muchas veces cuando lo aprendemos slow, despacio, muchas veces no entendemos, ¿verdad? Cuando alguien nos habla un poco más rápido. Entonces, en este video se explica claramente cómo se reduce ya when speaking. Okay? So, later we go to 3.5 lesson objective that says, by the end of this class, you will learn how to form WH questions using simple present tense. Additionally, you will practice a conversation which illustrates this topic and how this topic is used in real life settings. So you have here the simple present WH questions and a conversation, he works in a hotel. So you can go to the platform, you can play the video, and after that, you will be able to complete the 3.7 knowledge check. ¿Verdad? Cuando ya terminen la clase de hoy y escuchar esos dos videos, van a ustedes a poder contestar este ejercicio 3.7. Entonces, luego de este ejercicio, viene placement of adjectives. Esto lo vamos a ver hasta el próximo lunes. Entonces voy a quedar acá, ¿verdad? Para facilitar la clase de esta noche, para tener ejercicios. Y que luego al final ustedes puedan avanzar durante el fin de semana hasta aquí por lo menos, ¿verdad? Ya con todos los ejercicios completados y enviados exitosamente a la plataforma. Recuerden que si tienen alguna duda, pueden mandarla al chat, ¿verdad? Y con mucho gusto vamos a procurar ayudar. Somos una comunidad de aprendizaje. We are a community of learning, so we will be pleased to... it will be a pleasure to help you. And then, after this part, we will have a midterm exam. Después de esto, vamos a tener un examen de medio periodo en la misma plataforma, que es importante que lo contesten y que lo contesten bien. Recuerden que solo hay dos oportunidades para enviar las respuestas. Por tanto, deben asegurar mandarlas correctas. Because you need at least 80%
to pass the model, porque necesitamos al menos el 80% de respuestas, ¿verdad? Correctas para poder pasar el módulo. Ok, so I will stop this. Vamos a dejar la plataforma y vamos a share. And, ok, let me go to this part. Vamos a ir por acá. Ok, we are going to study present simple or simple present with WH questions. ¿Por qué se llaman WH questions o information questions? Porque con estas preguntas no podemos contestar yes, I do o no, I don't, ¿verdad? No puedo responder solamente sí o no, sino que tengo que dar una explicación. Entonces, cuando me preguntan who, yo sé que me están preguntando acerca de alguien. ¿Quién? ¿Verdad? Who. Cuando me preguntan what, me están preguntando qué o cuál. Acerca de una cosa, ¿verdad? Cuando dice when, me están preguntando acerca de una fecha. ¿Cuándo? Cuando me dicen where, me están preguntando acerca de un lugar. ¿Dónde? Cuando me preguntan con why, me están preguntando una explicación, ¿por qué? Y aquí quiero hacer un énfasis de que why y because son diferentes. Cuando yo uso why, estoy haciendo una pregunta y es el por qué. En español va separado, por qué, y el qué va tildado. En cambio, el por qué, cuando yo ya voy a dar una explicación, en inglés se vuelve el because. Why you came late? ¿Por qué viniste tarde? Why you arrived late? ¿Por qué llegaste tarde? Because there was an accident and there was traffic jam. Porque había un accidente y había embotellamiento en el tráfico. Entonces ven, el why es para preguntar y because es para explicar. Entonces, how. How me sirve para preguntar cómo, ¿verdad? How. Y ese es el que usamos para decir how are you today? How old is she? ¿Verdad? How often? How often nos sirve para preguntar qué tan a menudo, ¿verdad? ¿Qué tan a menudo? How much? ¿Cuánto? ¿Verdad? ¿Cuánto para singular, ¿verdad? Uncountable nouns. Okay, very good. So the structure, what about the structure? The structure is the WH word plus the verb do, the auxiliary do or does, ¿verdad? Plus the subject pronoun. Plus the main verb. Okay, so who do you like? ¿Quién te gusta? Por ejemplo, what does he study? ¿Qué estudia él? Where do you work? ¿A dónde trabajas? Why do you eat? How much do you have? ¿Cuánto tienes? How often do you eat? ¿Qué tan a menudo comes? Okay. Where do you study? ¿A dónde estudias? Why do you work? ¿Por qué trabajas? Where do you go? ¿A dónde vas? Entonces vean, podemos hacer una serie de combinaciones para hacer preguntas con estos verbos utilizando WH word. The auxiliary do, ya sabemos que do lo usamos para I, you, de ustedes, we y they. Y que does, el auxiliar does, lo usamos para he, she, it. Okay? So, here I have these exercises. Aquí tenemos estos ejercicios. Los voy a poner en pantalla un poquito más grande porque lo vamos a trabajar. Vean, aquí tenemos. Aquí tenemos oraciones afirmativas, ¿verdad? I study, you study, he studies. Yo estudio, tú estudias, él estudia, and so on. Pero cuando yo voy a hacer la pregunta, ¿dónde, cuándo, por qué o cómo tú estudias inglés? Yo digo, where do you study English? ¿Dónde estudias inglés? When do you study English? ¿Cuándo estudias inglés? Why
does he study English? ¿Por qué estudia el inglés? How do we study English? ¿Cómo estudiamos nosotros inglés, verdad? Entonces, cuando vean que cuando utilizamos who, ¿verdad? Who studies English, siempre el verbo principal, ¿verdad? Va en tercera persona, ¿verdad? Porque en efecto estamos hablando de una tercera persona que no sabemos, ¿verdad? Si es él o ella, pero es una tercera persona. Entonces decimos, no decimos who studies English, sino que decimos who studies English. ¿Quién estudia inglés? ¿Vean? Aquí está, ¿verdad? Y la respuesta pudiera ser she studies English or he studies English, por ejemplo, si fuera él. Y la respuesta pudiera ser she studies, ella estudia, o she studies English, ¿verdad? Un poco más completa. Entonces, what do does study, what do does do, ¿verdad? Esa es la estructura, la WH, do, does, luego el subject pronoun y luego el verbo y el complemento, ¿verdad? Okay, here I have an exercise. It says, fill in the blanks below to complete the sentence. Use the words in the above box. Where does Thomas study? ¿Vea? Tenemos una oración afirmativa que dice, Thomas studies English at college. Thomas estudia inglés, en este caso sería en la universidad o en el college, en el colegio, ¿verdad? Pero en el concepto de college en otros lugares es como más estudios técnicos, no es tanto un colegio, digamos, como los entendemos acá, ¿verdad? Que son educación básica, sino que un college es parecido a estudios técnicos tipo ITCA, por ejemplo. Les hago esa aclaración por el contexto, ¿verdad? En la siguiente pregunta, la siguiente oración dice, her friend lives in London. Esa es una oración afirmativa. Si yo quiero cambiar esa oración afirmativa en pregunta, ¿cómo me quedaría? Where? Y como estoy hablando de her friend, es una tercera persona. Entonces utilizo do o does? Does. Does. Ah. Does. Does. Where does her friend live? ¿Y el verbo cómo me queda? ¿Con la S o sin la S? Sin la S. Sin la S, ¿verdad? Porque para eso estamos usando el auxiliar en la pregunta. Y luego el complemento, in London. Ok, I sent you, ya les envié la imagen. So, what we are going to do now is to go to the breakout rooms. Vamos a ir a los salones. And then I would like that you can please, in pairs, try to complete the exercise. Les pediría, por favor, si en pares pueden completar el ejercicio from number 2 to number 10. De la número 2 a la número 10. Okay? Okay, thank you. Sorry. Permítanme que quiero contestar aquí a alguien. Okay? Okay, and so, let me send you to the breakout room. So we are 16, so we will have 8 breakout rooms. So please join. Por favor, únanse. If you have questions, let me know. Si tienen preguntas, me lo hacen saber, por favor. Hola Edgar y JC. Si tienen alguna dificultad para unirse al grupo, me lo hacen saber, por favor.
teléfono. Sí. Do you have questions, preguntas o todo bien por aquí? No, estamos tratando de ubicarnos en el ejercicio. Ok, van a tener que usar su propio cuaderno, ¿verdad? Porque sí tienen que armar la estructura de la pregunta. En este caso ya se les da la, la afirmación, pero entonces esta afirmación hay que convertirla en pregunta. Sí. De la 1 a la 10, ¿va? Sí. De la 2. De la 2, de la 2 a la 10. Uh-huh. Teacher, una pregunta. Sí. En las tareas que tenemos ahí en la plataforma, solo tenemos chance para 2 oportunidades en las tareas. Sí. ¿No más? No. O sea, solo puede enviar 2 veces las respuestas. Por eso es que mejor que las envíe cuando ya las tiene todas buenas. Ya. Uh-huh. ¿Sí? Ok. Va, está bien. Gracias. Sí, para que no les vaya restando, porque si no les va a restar y al final el promedio puede ser que no les deje. ¿Verdad? Entonces, mejor. Yo prefiero ir a lo seguro y que se esfuercen por enviarlas todas correctas. Uh-huh. Por eso es que les digo que las hagan con tiempo para que si hay alguna que no les sale bien, pues la mandan al grupo y entre todos la resolvemos, ¿verdad? Sí. Ajá, porque sí. A veces sí uno se pone a batallar con una que no le sale. Sí, y... por ejemplo, yo tuve un problema con la primera sesión de cuando dice, does this class start at 8 o'clock? Das y la clase de alguien, ¿verdad? O das de class. O sea, y la puse, me salió mala, luego pedí ayuda en el WhatsApp, me dijeron cómo era, inclusive me mandaron una foto, la puse, me salió mala, de manera que sí la dejé ya, ¿no? Que, inclusive hoy hice otro intento, pero siempre me salió mala, así que ya no. Entonces, no sé por qué será. Cuando sea así, contacte a Jonathan, porque si ya está comprobado que alguien más la resolvió bien y a usted no se la toma de esa manera, hay que revisar. A veces son puntos o espacios. Sí. Ajá. Inclusive entonces, yo le mandé una captura de pantalla a él. Y no la respondió. Le consulté a él y me respondió y me mandó la respuesta y la puse y siempre me la tiraba mal. Entonces contáctelo y dígale de que si le puede ayudar porque usted lo resolvió, pero no se la tomó, que el sistema se trabó en esa parte y ya no le permitió. A ver, o sea, ¿qué le dice, verdad? Lo estuve intentando varias veces y no me salía, mejor me pasé a otros. Pero solo es una respuesta. Solo es una. Vaya, no creo que le afecte mucho, sinceramente. No creo. Digamos que obtuvo 90 de 100 en, en ese ejercicio. Bueno, okay. Vamos a ver cómo salimos entonces. Perfecto. Tenemos con Mr. Ortiz. Gracias. Ok, los dejo trabajar. Sorry, ya me voy. Okay. Adiós. Bueno. English, okay. Vaya, la tercera. Vaya, la tercera. La cuarta. Ajá, la cuarta. Sí. Va, la cuarta sería Eva lives in New York. Who sería de quién? Ajá. Who sería como Eva, quién vive. Sería en como es tercera, sería das. Sí. Sí, así sería. Ajá, va. De ahí y vamos con la otra. Dicha, una pregunta. ¿Qué? Adelante. En esa pregunta, la 3 y la 4, que inician con un nombre, ¿verdad? Que se refiere ya a una tercera persona. Ajá, entonces, pero dice Susan studied math. Susan sí. Estudia matemáticas, entonces dice what, entonces la pregunta es ¿qué estudia Susan? Sería what does Susan study? Study math. Study, sin la ES, porque acuérdese que ya el does, el auxiliar, hace que no tenga que ponerle el ES a la pregunta, ¿verdad? Porque lleva el auxiliar does. So, la regla del ES solo va en las afirmativas, tal cual aquí está. Studies, Susan studies, vea, aquí sí lleva, y cambiaron la Y por I latina y se le agregó S, pero porque es una afirmación. Cuando es una pregunta, el verbo queda normal, porque ya lleva el auxiliar does. Sí, ¿sí? Ahora mi pregunta es que en la primera dice, where does Thomas study? Uh-huh. Pero no es necesario poner el nombre, ¿verdad? ¿Cómo no? Sí, sí. No, en la de abajo.
¿Cómo no? Siempre tenemos que ponerlo, entonces. Sí, siempre. What does Susan study? Ah. ¿Qué estudia Primero va Susan? El do y después el nombre. Sí, ajá. Sí. Y por ejemplo, Eva lives in New York. Who? En la 4 no, porque en la 4 le preguntan quién. ¿Quién? Ajá, en la 4 no tienen que poner el nombre. Y solo queda who does live in New York. Live in New York. Ah, okay. Ajá, ¿quién vive en Nueva York? Okay. Uh-huh, uh-huh. Okay, gracias. Okay, you're welcome. Va, entonces puede ser, perdón, who lives, ahí la pueden dejar incluso también, who lives in New York. Ah, o sea que sí podemos quitar el nombre. Pueden quitar, en la 4 sí la no cuatro. Lleva nombre, pero pueden poner who lives in New York, sin el das. Pero puede ser who live Eva. No, who lives in New York. Ahí tenemos que quitarlo entonces, si no lleva das. Ahí si no lleva das, sí lo lleva, así como el ejemplo que les dije, who studies English. Ok. Ajá, entonces sería who lives in New York, ¿quién vive en Nueva York? Ajá, sin el das. Sí. Das. Ok, see you later. Gracias, teacher. Ok, you're welcome. Bye. He, when does he? His brother. Es de chief, ajá. Sería, when does he? ¿Cómo van, chicos? Hello, everyone, okay? Hi, teacher. Hi. Sí, teacher, we have a question. In the 5, in the sentence, we say his brother always get up at the 6 in the morning. O sea, su hermano siempre se levanta a las 6 en la mañana. Ajá. Entonces, para hacer la pregunta, inicia con when, que sería cuándo. Ajá, when. Pero sería... When, ajá. When does he... Get up. Puede ser dos formas. When does his brother get up? Sin la S, porque cuando ya uso el does, yo ya le quito la regla del ES o de, el verbo, ¿verdad? Ajá. O puedo decir, when does he get up in the morning? Get up, cuando ya va como pregunta con el auxiliar does, ya no lleva la regla del ES. Ajá. Mejor si me corté. Gracias. Perfect. See you in a minute. When does he? Thanks, teacher. You're welcome. Okay, sería, when does his brother get up? Hello, Edgar, how are you? ¿Tuvo problemas para conectarse al grupo, Edgar? Hola, hola. Hola, hola, Edgar, ¿me escucha? Hello. He teaches. Wait a minute. ¿Cómo les va? Hello, everything okay? ¿Todo bien? Hello, teacher. Hello, yeah. It's practice. Perfect. It's practice. Perfect. Okay, great. Thank you. See you later. Okay, teacher. Thank you. They usually travel. It is usually travel on the car. Hello. Sure. Hello, everything okay? ¿Todo bien por aquí? Yes. Sí. Okay, about to finish. Casi por terminar. Gracias. Sí, okay. Ya casi. Perfect. See you in a minute. Los veo en un momentito. Okay. Okay, perfect. La 10, this bus goes to the shopping mall. Eso sí, no la alcanzo a ver.
Hello, welcome back. Bienvenido, bienvenidas. Hello, hello. Vamos a esperar que vengan los demás chicos para hacer ya el ejercicio, para resolverlo aquí todos juntos. Vaya, está bien. Okay, perfect. How was the practice? ¿Cómo estuvo la práctica? Ahí, más o menos. Okay. Sí. Okay, perfect. Vamos a ver. Very difficult, very difficult. I know, but you need to start practicing your writing, ¿verdad? Esta es la parte de la escritura, ¿verdad? Que tenemos. Yeah. Que sí. Ok, very good. Volunteer for number two. Voluntario para el número dos. Mr. Ortiz and Mr. Rafael. Ok, Mr. Ortiz y Mr. Rafael, ¿cómo les quedó? No lo terminamos todo, pero. Ok, vaya, regálenme dos ustedes, vaya. Mr. Ortiz, el número dos. Mr. Ortiz, are you there? ¿Cómo le quedó la número dos, Mr. Ortiz? Sí, 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 activé el micrófono. Okay. Where does live her friends? Where does her friend? Where does live her friend? Where does her friend live? Live. Okay, where does her friend live? ¿A dónde vive su amigo, verdad? In London. Okay, perfect. Pero lo vamos a dejar hasta ahí, ¿verdad? Ahí ¿por qué? Pongo un signo porque ya lo tenemos al final, ¿verdad? Porque solo nos están pidiendo hacer la oración, la respuesta está en la oración que ya está dada. Her friend lives in London. ¿Verdad? Uh-huh. Ok, number. De solo es de construir las preguntas. Solo era construir la pregunta porque la oración afirmativa, la respuesta. Ya da la respuesta. Estaba dada, así es. Ok. Very complicated. Number three. Ajá. What does study Susan? What does study Susan? Susan. Acuérdense. Uh-huh. Susan study. Ajá. Study. Susan study. Susan study. Ahí estamos, Rafael, ayer el detalle. ¿Lleva ese o no lleva ese, chicos? No, no lleva ese. No, ¿verdad? No lleva ese. Estamos usando un auxiliar. Exactamente. That. Ok, number does, four. What does Susan study? Susan studies math. Ok. El signo falta. Perfect. Aquí está el final. Aquí. No se los estaba poniendo porque se duplica, pero ahí va. Ah, sí. Ya sí. Está, sí aquí sí. Está el final. Ok, perfect. Sí. Number four. ¿Cómo quedaría la número cuatro? Ay. Uh-huh. Who does live in New York? Eva Liv. Okay, vaya. Aquí hay dos formas, ¿verdad? Who lives in New York? Ustedes pueden encontrar esta forma. Who lives in New York? Y está bien. Digamos que ustedes están en una plática, ¿verdad? Y ustedes no oyeron bien quién es la persona que vive en Nueva York. Entonces dice, ¿who lives in New York? ¿Quién vive en Nueva York? Entonces, si se fijan ahí. No lleva das. No lleva das. Pero, ahí va. Es como esta, ¿verdad? Es como la que está acá. Who studies English? ¿Okay? Entonces podemos saltarnos usar el auxiliar. ¿Sí? Es como, porque la S lo sustituye. Porque la S lo sustituye. Who lives in New York? ¿Quién vive en Nueva York? ¿Verdad? Ok, perfect. Es como el caso que está aquí arriba, que dice Who studies English? No se puede poner who does live. Se podría, pero normalmente se queda así. ¿Verdad? Okay. Sí, a mí me sonaba extraño eso que llevara das ahí. No, es como una excepción. Es como una excepción. Ok. Perfect. Number five. Número cinco. Volunteer. Ricardo tenía la mano, pero creo que ya Ricardo hizo una. ¿Quién más, chicos? Sí. Number six. Hola, hola. Yo, Rocío. Okay, Rocío. Number five. Adelante, Rocío. When does he brother get up? When does he
his brother get up? Y en efecto, no lleva la S, ¿verdad? Porque ya estamos usando el auxiliar. That. Always get up. Okay. When does his brother always get up? Perfect. Number six. Yeah. Thank you, Rosita. Always no lleva. Okay. Siempre. ¿Cuándo se levanta siempre su hermano? When does his brother always get up? Así va. Uh-huh. Okay. Next, number six. Volunteer for number six. How does go to work? How does go? Pero, ¿y el sujeto? Mr. Brown, go to work. Es como, ¿cómo va a trabajar Mr. Brown? Entonces, la respuesta es by bus. Si ustedes se fijan, cuando nos preguntan cómo vamos a un lugar o a otro, y cuando estamos hablando de un medio de transporte, utilizamos la palabra by. ¿Apagas la luz? Uh-huh. Okay. Perdón. Entonces, number seven, número siete. Dice, the supermarket sells apples. Entonces, What do? Uh-huh. What? What do? Uh-huh. Okay. The supermarket sells. Okay, what do the supermarket sell? Pero ahí es tú o das, porque estamos hablando de das. Singular, un supermercado. Das. What does the supermarket sell? ¿Qué vende el supermercado? Entonces la respuesta es, the supermarket sell apple. Okay, number eight. Okay, it says, they usually travel to the countryside on holidays. En este caso, the countryside es como el campo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos quedaría la pregunta? Where do they usually travel. They usually travel, ¿verdad? Y nos quedaríamos hasta ahí. Porque la respuesta es, usually travel to the countryside, holiday. O podríamos decir. ¿Qué significa holidays? En las vacaciones. O en los días, en las vacaciones o días libres. Ajá. Where do they usually travel on holidays? ¿A dónde viajan usualmente durante sus vacaciones o días libres? ¿Verdad? Ok. Number nine. Richard is a teacher. Ok, entonces, ¿cómo sería la pregunta? Dice, what? What does Richard is a teacher. What does Richard teach? Ajá, ¿qué enseña Richard? Entonces, la respuesta pudiera ser, Richard teaches English, or Richard teaches math, or Richard teaches biology, ok? Okay, next, last one. Dice, this bus goes to the shopping mall. Y la pregunta es, where? Entonces, ¿cómo quedaría? Where? Where does? Ajá. This bus go, ¿verdad? Sin el S, porque ya tenemos el auxiliar does. Where does this bus go? ¿A dónde va este bus? Okay, very good. Congratulations. You did a great job doing this exercise, this written exercise. Okay, the next part of the class is this. It says, simple WH questions and statements. What do you do? Se lo voy a poner aquí en grandecito. Okay. What do you do? I am a student. I have a part-time job. Where do you work? I work at the restaurant. Sorry. Where do you go to school? I go to the University of Texas. What does Amy do? Dancer. Where does she work?
Oye. She works at a dance company. Oye, she travels too. How does she like it? No, she loves it. Vamos a poner un mute porque hay más. Si no, no puedo. Okay. How does she like it? She loves it. Entonces, ¿qué estamos utilizando? Estamos utilizando la WH, what, where, y el respectivo auxiliar do o does en el caso de tercera persona, ¿verdad? Estamos usando what, where, how, y de nuevo, ¿verdad? Que es el recordatorio. Para I y you podemos usar el verbo en presente simple, ¿verdad? Sin la letra S. Pero para la tercera persona sí lo tenemos que agregar cuando damos la respuesta, ¿verdad? Por ejemplo, she works at a dance company. She travels too. She loves it. Ahí está, ¿verdad? So, it says, complete the conversation, then practice with a partner. Entonces yo les voy a enviar estas conversaciones para que ustedes las puedan... Primero, the first job you have to do, the first... duty is to choose a conversation. Tenemos 1, 2, y luego tenemos 3 and 4, ¿verdad? So, you decide which are you going to take. Usted decide cuál quiere hacer, si quiere hacer la 1, la 2, la 3 o la 4. With your partner, con su compañero o compañera, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Ahí va la 3 y la 4. Y le voy a enviar ahorita la 1 y la 2. Ok. Entonces, la idea es que usted decida cuál de las microconversaciones completa y luego las vamos a tratar de presentar, si nos da el tiempo. Si no, por lo menos las vamos a completar, ¿verdad? Y vamos a hacer al azar un ejercicio. Ok, do you have questions? ¿Tenemos preguntas de lo que vamos a hacer? If you have questions, let me know. Si tienen preguntas, me dicen, ¿verdad? Sí, tengo preguntas. Dígame, Ricardo. Por ejemplo, ahí nosotros vamos a complementar ese tipo de conversaciones. Lo que nosotros queramos, ¿o hay una frase específica? Sí, según esta lógica, vaya, dice, what do you do? ¿Verdad? Aquí estamos usando el do y das, ¿verdad? Ajá, sí. I am a full-time student, I study the piano. And what? Aquí la pregunta es, ¿qué haces, verdad? What do you do? Or where do you go to school? ¿Vea? Entonces, ahí usted va probando cuál de las WH puede ser acá. Ah, la escuela. La escuela es un lugar. Entonces, lo que le está preguntando es, ¿a dónde va la escuela? Wow, where? Ajá. Y luego le dice, at the Brooklyn School of Music. Ah, entonces significa que es un verbo, ¿verdad? Entonces el verbo puede ser estudiar, study, ¿verdad? Estudio. Entonces, le voy a enviar también la parte de arriba, donde están algunos verbos que les sirven de referencia. ¿Verdad? Para que lo puedan tomar de referencia también. ¿Verdad? Y luego la siguiente es, wow. Y, wow. Y luego, do you like your classes? Entonces, le está preguntando que si le gustan sus clases. Entonces, ahí la pregunta va con how. ¿Cómo te gustan tus clases? How do you like your classes? ¿Verdad? Entonces, dice, y ahí va un verbo, ¿verdad? El verbo like, me gusta, porque dice them a lot. Entonces es un poco de inferencia, ¿verdad? Si arriba yo utilicé el verbo like, entonces la respuesta va I like them a lot. Me gusta mucho, ¿verdad? ¿Sí? Es un poco de ir encontrando la lógica al ejercicio. Sí, está de leerlo y analizarlo realmente. Sí, tiene que analizar. No lo resolvemos en 5 minutos. Intentemos. Muramos en el intento, entonces. No, pues si esa es la idea, que ya sabiendo la WH, usted logre ver de qué le están preguntando, si de qué, de dónde, de por qué, de cómo o de cuándo,
¿verdad? Sí. Let's try, intentemos. Hoy no lo vamos a lograr. Let's try. Ok. Bueno, tenemos bien, todavía como 12 minutos, nos hace falta. So, let's go to the breakout rooms. Okay, I send you the invitation. ¿En qué dice qué? ¿En dónde sería? ¿En cuál ejercicio es el que está viendo usted? El A de la primera parte. Ajá. El number one. Sí, number one. What do you do? I'm full-time student. Estoy de piano. De piano, ajá. Y la segunda sería... They work. Sí, señalé. Y la otra. Really good. La siguiente sería, that's nice. Is EV jobs, ahí hay una question, sería, what is EV jobs? Oh, no, espérenme, ¿para cuál? Yeah. Ahí sería una. ¿Qué? What is TV's job? ¿A dónde trabaja? No. En la. Como cuál, pero ahí tendría que ir. Hello, ¿todo bien? ¿Cuál es la diciendo, chicas? Ay, es la tercera. La tercera, déjenme ver. Dice, what? What do they live? Bruce and Ivy do? They work at an Italian restaurant. It's really good. That's nice. What? Aquí, what is Ivy's job? No, how? No, what is Ivy's job? ¿Cuál es el trabajo de Ivy? Well, she manages the finances and Bruce sería works in the kitchen. In the kitchen. Mm-hmm. Okay. Okay. Yes. Sí. Gracias. Perfect. Sí, bien, amigo. Gracias. Gracias. No, preguntemos ahorita está aquí. Hi, hello. ¿Cómo va todo? Aquí tenemos un dilema en la 2. Ok, let me move this. Vamos a mover esto para acá. Ok, number 2. Ok, ¿cuál es la pregunta que tiene? What Tania do sería. Entonces ahí sería el verbo. Porque según el ejercicio yo lo entendí que significa. What does Tania do? Recuerden que el do es un verbo auxiliar, pero también es un verbo principal que significa hacer. Y en este caso va el does como auxiliar de la tercera persona, Tania, pero también va como main verb o verbo principal. Entonces la pregunta es, ¿qué hace Tania? What does Tania do? Ah, ok. ¿Sí? Ya, luego gracias. Dice, she's a teacher. Ajá, ella, she's a teacher. Y dice, ella es una profesora. Ajá. Ahí pueden, en la siguiente pueden usar dos verbos. She teaches an art class. Sí, es teaches. No puede decir she works. Pudiera ser she works si solo dijera at a school in Denver.
pero dice an art class. Entonces ya eso me determina que el verbo es teaches. Enseña. Ella enseña una clase de arte at a school in Denver. And what about Ryan? Where, y ahí otra vez, where does he work? Uh-huh. Y luego he, y luego works. Porque ahí se vuelve afirmativa, ¿verdad? He works for a big computer company in San Francisco. Uh-huh. Y luego do, otra vez, aquí va lo que les digo, does he do? Aquí la pregunta es como acá, ¿verdad? What? What does he do exactly? He's a web designer. He designs. Él diseña, ¿verdad? Porque dice que es designer. Entonces el siguiente verbo es he designs fantastic websites. Oh, yeah. Mm-hmm. Thanks. You're welcome. See you in a minute. Nos vemos un momentito. Okay. Okay. Welcome back, bienvenidos, bienvenidas. Ok. ¿Cómo les fue en la práctica? So-so. The number one, complicated. Complicated. The number two, impossible. No, don't say that. Ok, vaya, ahorita vamos a tratar de hacerlas en el tiempo que nos queda. Okay. In number two, bueno. Ok, vamos a empezar con el 1, 2 y a ver si nos alcanza, ¿verdad? What do you do? Okay. I am a full-time student. I study the piano. And, ¿y cuál creen que sigue acá? Where do you do? Do you go to school? And where do you go to school? Ajá, ¿y a dónde vas a la escuela? I go to Brooklyn School of Music. Where, permítame que aquí no, estoy intentando hacerlo más pequeñito, pero lo tengo muy grande. Pero quiero que ustedes lo alcancen a ver. Ok, where, porque si lo pongo en versión full no puedo editar. Ok, and where do you go to school? Entonces aquí, cuando digo where, do you, entonces automáticamente el verbo es go, porque es ir, ¿verdad? Si es un lugar, ir a ese lugar, ¿a dónde vas a la escuela? Entonces la siguiente es I go, ¿verdad? Sí. I go to the Brooklyn School. Si se fijan, casi son los mismos verbos los que se usan. I go to the Brooklyn School of Music. Wow. Yeah. Ajá, y entonces ahí la siguiente pregunta es, how? Wow, how, ¿verdad? ¿Y cómo do you like your classes? How do you like your classes? How do you like your classes? Y vea que el verbo que estamos usando arriba es like. Entonces, por lógica, es el mismo verbo que voy a usar para la respuesta, pero como estoy hablando de I, entonces se queda tal cual, no le agrego la letra, la ES, yo digo I like them a lot, me gustan mucho. Ok, veamos el siguiente, number two. ¿Qué equipo trabajó el número dos? Yo trabajé el número dos, pero estaba solo. Ok, adelante. Alejandro, Sofía. ¿Cómo le quedó, Alejandro? Bueno, empezamos y what does... Ok, what does Tania do? Vean, aquí les comentaba yo, no sé si este grupo o otro grupo, que el do, que el does, en este caso es el auxiliar de do, ¿verdad? Y do es el verbo principal, hacer, ¿verdad? Acuérdense que do es un verbo que funciona como principal y también como auxiliar. En ese caso, el does es el auxiliar de do. Y para preguntar, what does Tania do? ¿Qué hace Tania? Le dice, she's a teacher. She, ajá, ¿y cuál verbo cree que? Si yo dije que es un teacher. Study. No, es una teacher. Entonces ella. Enseña. Ajá, she teaches. Entonces, como estoy hablando de ella, y aquí es una, aquí hay un punto, significa que lo que sigue es una oración afirmativa. She teaches an art class at a school in Denver. Si no tuviera el contenido que dice art class,
si no dijera que es una clase de arte, yo incluso podía haber utilizado el verbo works. She works at a school in Denver. Pero como aquí dice art class, entonces no puede ser work, sino que teaches. El verbo más directo de lo que ella hace, ¿verdad? Ok, entonces. She is a teacher. Teach. No, she teaches. Teach. Ella da clases o enseña en una clase de arte. She teaches an art class. Sí. She, y luego solo, solamente teach. Teaches. She teaches. She teaches. 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 Teacher. Okay. Teacher. Teacher. Yes. Teacher. Okay. No. Es como teacher, pero sin R, ¿no? Que es como teacher, exactamente así. Muy bien. Terminando con T, solo con la T. No, con S. No, con S. Teacher. Teacher. Ah, ya, yeah. Ok. Ajá. And what about Ryan? Where? Ajá. Igual, ¿verdad? Como es tercera persona, aquí necesito un auxiliar para hacer la pregunta. Where does he work? ¿A dónde trabaja él? ¿Verdad? Entonces, como arriba estoy usando el verbo work, por lógica yo abajo, para dar la respuesta es trabajar. Entonces aquí, como ya es una oración afirmativa, utilizo el verbo con la letra S, ¿verdad? Para tercera persona, oración afirmativa. He works, he works for a big computer company in San Francisco. ¿Ok? Uh-huh. Y vean que la siguiente, es como la que estuvimos discutiendo cuando va... aquí yes, está, what? Does he what? Vean, entonces aquí es como esta de acá, ¿verdad? What does Tania do? Entonces aquí es what does he do? Sí. What does he do? What does he do exactly? ¿Qué hace exactamente? Entonces dice, he's a web designer. Es un diseñador web. He, espacio, solo que no se alcanza a ver, fantastic websites. Entonces si me dice que es un designer, entonces el verbo que sigue por lógica es diseñar, ¿verdad? Sí. Entonces he designs. Y aquí sí tengo que agregarle la S porque esta sí es una oración afirmativa. Designs. Fantastic website. Veamos el 3. El 3 por el tiempo quizá ya no voy a poder completarlo todo, aunque está cortito. Veamos. Dice, what? Ajá. ¿Cómo? Ups. Permítame. What does Bruce? Ajá. What does Bruce and if? Tú o das, vean que estamos hablando, hablando de dos personas, de Bruce y de Ivy, estamos hablando de we, o de they. Do. Do. What do Bruce and Ivy do? ¿Qué hacen ellos, verdad, Bruce e Ivy? Y la respuesta es, they work at an Italian restaurant. Bien, they work, ellos trabajan at an Italian restaurant. In, it's really good. Es muy bueno el restaurante. Ok. Entonces, la siguiente pregunta dice, that's nice. Y de ahí hay otra pregunta. Vean. Entonces, ¿cuál WH word debería yo usar? What. Ajá. What. ¿Cuál es el trabajo de Ivy? What is Ivy's job? Ivy's job. Uh-huh. Well, dice, she manages the financial... The finances and Bruce work the kitchen. Work does. Ajá, trabaja en la cocina, ¿verdad? Yes, works. Works, ¿verdad? Porque ya no es tercera persona. Works. Es oración afirmativa en tercera persona. Muy bien. Con la S. Con la S, ahí está. Bruce works in the kitchen. Ok, vean, solo vamos a decir dicha la número 4 porque ya el tiempo dice, where Ali works. Entonces, ahí estamos hablando de tercera persona. Entonces, tú, ¿verdad? Das. Das, ¿verdad? Uy, vamos a ver. Está bien chiquito. Ok, where does Ali work? Works. ¿Verdad? Works. Works. Porque es tercera persona. Uh-huh.
Déjenme ver si logro hacerlo. He works at the university. Ajá, he works at the university. He has. Él tiene, muy bien. Él tiene he un has. Trabajo a tiempo, a medio tiempo. Entonces aquí utilizamos el verbo he has. Uh-huh. He has a part-time job. Ajá, really. Uh-huh. Y otra vez, what does he do? Es como cuando va el does como auxiliar y el do como verbo principal. ¿Y qué hace él? What does he do? He works. Works, ¿verdad? En tercera persona, porque estoy hablando de él en una oración afirmativa. He works. Aquí no. He does, ¿vean? He does. Él, porque dice office work. Él hace trabajo de oficina. He does office work. Yeah. Ajá, muy bien. How does he like it? ¿Cómo le gusta? Okay, not much, no mucho, but he extra money to spend. Aquí le voy a ayudar yo, porque aquí ganar dinero no es win. Win es cuando yo gano en un juego. Pero aquí ganar dinero sí es earn. Así, earn, ese es el verbo. Pero como es tercera persona, le agrego ese, earns. Aquí me comí una A, así. He earns some extra money to spend. Pero gana un poco de dinero extra para gastar, ¿verdad? Ok, chicos, that's it. Ahí hemos trabajado las WH words en el presente simple, ¿verdad? Haciendo preguntas y proveyendo respuestas. Perfecto. Do you have questions so far? ¿Tenemos preguntas? No. Ok, perfect. En el material tienen este otro que ya no lo alcanzamos a contestar y tienen este otro que tampoco lo alcanzamos a hacer, pero me interesaba mucho resolver este para que les quedara claro. Okay. Y todos los demás. Yes. Be safe, por favor. If you don't have to go out, don't go. Please study, complete the platform at least until 3.7. Sí. Esperamos la plataforma completa durante el fin de semana, al menos hasta el 3.7. Con lo que hemos visto, usted ya tiene herramientas para responder, ¿verdad? Por ejemplo, en la número uno, what does your sister do? My sister, she's a nurse. Y aquí, does she? It's difficult, but she loves it. ¿Cuál creen que es? How, ¿verdad? How does puedo ver she? Su pantalla. How, oh, perdón. No, me aparece. Yo no puedo ver la pantalla durante todo el ejercicio tampoco. Yo solo veo todos los integrales. Perdón, chicos, ahorita sí, voy. Estamos todos. Nunca vi la pantalla cuando trabajábamos. No la vio la pantalla. No. Ay, espérenme, ahorita. Bueno, igual les va a llegar, sorry. Cuando trabajábamos no caí la pantalla, no la escuchaba. Ya se los presento. Vale, vean, aquí en el ejercicio 1 dice, does she eat? It's difficult, but she loves it. Entonces está preguntando si le gusta algo. How does she like it? It's difficult, but she loves it. ¿Ok? How? ¿Cómo le? Ajá. Ok, veamos la pantalla. Perdón, ahí se me. Pero me hubiesen dicho, chicos. Yo la escuchaba, pero no miraba la pantalla. Qué pena, me hubiesen dicho que no la estaban mirando. Ahí va. Todo el exercise no la miramos. Permítame. Ay. Permítanme, ¿dónde está esta cosa? Se perdió. Sí. En la nube de Google. ¿Sí? No. No, permítanme. Es que aquí, guarda. Permítanme, ¿ok? Share. Bueno, igual les va a llegar. No sé, creo que por error la cerré. Pero igual les va a llegar. En el drive que les voy a subir, ahí van a estar toditas las respuestas, tal cual lo respondimos. ¿Verdad? Entonces, la idea es que ya con eso ustedes pueden perfectamente completar el ejercicio de hasta ese punto, ¿verdad? En la plataforma. Si pueden avanzar, avancen, ¿verdad? La próxima semana completaríamos el 3 e iniciaríamos el 4.
Yo he tenido dificultades porque a veces no me agarra, como que me equivoco, hace falta algo. A veces por la computadora que le hace un punto o alguna coma, como es como una computadora americana que se encuentra escondido los signos. Es bien sensible, entonces si es un problema de sensibilidad de signos, pues Jonathan nos puede ayudar, ¿verdad? Para que no le salga error, aunque la respuesta esté correcta, ¿verdad? Ok, my dear, see you next Monday. Please see the WhatsApp for the link. Vean el WhatsApp con el link del Drive para que puedan bajar los materiales de esta semana, pero recuerden que la prioridad es la plataforma. Okay? See you Monday, teacher. See you Monday. Bye-bye. Bye-bye.